Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el marco de la revista EMAC de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en esta oportunidad con Eliana Lacombe y Valeria Alderete, que ahora se van a presentar. Bueno, soy vecina de Villa Parque Santana, mi nombre es Valeria y bueno, estoy aquí en esta entrevista con Eliana. Bueno, yo soy Eliana y me gusta presentarme aclarando que soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy investigadora de aquí, del Instituto de Antropología de Córdoba y del Museo de Antropología. Y también soy vecina de Villa Parque Santa Ana, militante en la Asamblea Santa María Sin Basura, que desde hace ya 2 años llevamos una lucha intensa en contra de la instalación del tercer basural más grande de Sudamérica a tan solo 10 cuadras de nuestro pueblo. Bien. Valeria, vos también nos decías que vienes del mismo barrio donde está Eli y donde se está desarrollando esta lucha. ¿Cuál es tu participación o cuál es tu involucración en esta lucha de la cual nos hablaba Eli? Sí, yo comencé a militar junto con ella, donde conozco a Eli, cuando comenzó todo hace 2 años, ya casi 2 años, ¿no? Se va a cumplir 2 años en realidad. Cuando comenzamos a conocernos entre vecinos y se arman diferentes comisiones, grupos, y armamos un grupo que se llama En Prensa. Yo soy diseñadora, entonces donde yo me involucro con ellos a trabajar fuertemente en esta lucha, con flyer, bueno, en las redes sociales, bueno, en todo lo que es gráfica, para que esto sea visible, que sea visible nuestra lucha, no solamente más allá de medios periodísticos, sino también entre nosotros, nos hicimos remera, nos identificamos con nuestras luchas. Entonces ahí es donde entro yo. Eliana, vos nos decías recién que bueno, sos docente investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades, particularmente acá en el Museo de Antropología, en el Instituto de Antropología también de la facultad. Y nos interesaría saber, puesto que estamos en una revista de extensión universitaria, si podés contarnos un poco cómo es esta relación entre la Facultad de Filosofía y Humanidades, particularmente el lugar que vos ocupás, y este conflictivo socioambiental que ya nos han adelantado un poco de qué se trata. Bien, bueno, digamos, mi formación de posgrado como antropóloga creo que me dio muchas herramientas reflexivas para tratar de pensar este proceso tan intenso que estábamos viviendo como vecinos, digamos, en qué pasa el día que te dicen que en ese lugar donde vos vivís, donde elegiste vivir, donde elegiste salir de la ciudad para que tus hijos tuvieran una vida de patio, una vida de plaza, una vida de bicicletas en la calle, un día te dicen que van a instalar ahí muy cerca el basural de la ciudad de Córdoba y de toda la zona metropolitana, donde hay más de 80 localidades, digamos. Y conociendo la experiencia triste de la comunidad de Bower, ¿no? Ya que debió soportar la instalación inconsulta, digamos, del basural de la ciudad, con una ciudad muchísimo más pequeña, digamos, y que, bueno, funcionó en ese lugar durante 30 años. Las sensaciones son muy fuertes, digamos, se viven emocionalmente. Yo hacía 7 años que vivía en el lugar, pero conocía solo el pequeño entorno de mi barrio, porque Santa Ana tiene una distribución territorial muy marcada, está dividida por la Ruta 5, lo que hace a que de un lado existe el barrio Mi Valle, luego hay dos countries cerrados y la zona de Santa Ana, originaria, digamos, donde se fundó el pueblo. Y la verdad que no había mucha vida de vecindad entre estos barrios. Y lo que genera la lucha es una enorme, digamos, conocernos cara a cara con ese otro, porque salimos a las plazas, digamos, a hacer asambleas, las convocatorias fueron por grupos de WhatsApp de vecinos que existían por temas de seguridad,
Y finalmente, bueno, logramos esto, conocernos con el otro, cruzar la ruta, saber de las problemáticas de esos otros y unirnos en esta lucha común. Decía que la antropología, mi formación, me había servido para poder también en algunos momentos mirar ese proceso, ¿sí? No ya, digamos, que siempre tuvo una imbricación muy emocional, muy vivencial, pero también tratar de usar esas herramientas teóricas para mirar lo que estaba aconteciendo y sobre todo para mirar el rol que estaba jugando el conocimiento científico en el conflicto. En ese sentido, digamos, ha sido una experiencia de pensar algo que la antropología hace habitualmente, que es poner en cuestión epistemológicamente esta idea de cómo construimos conocimiento y también cuál es la función social en sus usos y en sus abusos que está cumpliendo ya en una relación societal de estructuras de poder, ¿no? Y lo que estuvimos viendo en nuestro conflicto en particular en Villa Parque Santa Ana es cómo, digamos, las corporaciones estaban usando el prestigio de la universidad para decir que la universidad avalaba ese proyecto. Y cuando fuimos a analizar a ver quiénes habían participado de la universidad y si realmente avalaban el proyecto, nos encontramos, digamos, con una problemática mucho más compleja, donde no era real, digamos, y también preguntarnos qué es la universidad, quiénes hablan en nombre de la universidad y cómo esa complejidad de un proceso de construcción de conocimientos estaba siendo simplificada diciendo la universidad avala. Para poner un ejemplo muy concreto y muy pequeño, en el caso del conflicto por el mega basural, digamos, de Cormecor en Santa Ana, la universidad nunca evaluó el predio actual de conflicto. Digamos, están usando un convenio que se hizo entre la municipalidad y la universidad en el año 2012, donde la universidad participó en un estudio preliminar con información secundaria para, en un radio de 50 kilómetros alrededor de Córdoba, para identificar algunos lugares posibles. Luego, cuando identificó lo que llamaron zonas óptimas, que fue bastante cuestionado por gente, digamos, en esto participó el ICEA, el Instituto de Estudios Instituto Superior de Estudios Ambientales. Dentro del propio ICEA hubo oposiciones a este tipo de demarcación de lugares como óptimos para instalar un basural. Cormecor aún no existía, por tanto no sabían qué es, no había proyecto, no sabían qué era exactamente lo que se iba a instalar allí. Sin embargo, el ICEA hace este mapeo, se identifican dos lugares inicialmente, uno cerca de Juárez Celman y otro más cerca de Bower, de los cuales por la resistencia social también terminan desistiendo y diciendo no eran lugares óptimos. Sin embargo, Cormecor, ya fundada en el año 2014, va a tomar ese mismo mapa para decir que todo lo que el ICEA haya demarcado en ese mapa como lugar posible es avalado por la universidad. Es una información, es una construcción absolutamente falsa, digamos, y además ahí tenemos que saber diferenciar qué es la construcción de un mapa con información secundaria, qué es un estudio preliminar, para poder dar cuenta de que ningún estudio preliminar sin trabajo de campo puede considerarse como concluyente y mucho menos como aval. Entonces nos encontramos con este tipo de cosas, ¿no? Donde el hecho de ser científicos, por decirlo de alguna manera, nos dio la oportunidad de desarmar el proceso y darnos cuenta dónde estaban las innumerables trampas. Pero lamentablemente, si hay personas que no tienen la posibilidad de conocer cómo son los procesos de investigación, pueden caer en estas trampas de legitimar ciertos conocimientos por la simple declamación de que habría un aval de la universidad. Y en ese sentido, el conocimiento funciona como un sistema de creencias y no como un conocimiento fundado en datos y en metodologías que pueden ser revisadas, ¿no? Muy interesante este raconto que nos ha hecho del conflicto y el papel que ha jugado, o los papeles que ha jugado la universidad, porque vos bien nos estás ilustrando que no hay una visión homogénea de cuál es el lugar de la universidad,
Y esto nos lleva a pensar justamente de qué extensión estamos hablando o qué es la extensión universitaria, donde tradicionalmente la extensión universitaria se ha entendido como que la universidad va aportando sus conocimientos y la mayoría de los casos, como bien decías vos, avalando políticas o decisiones de manera científica, decisiones políticas avalándolas con un conocimiento científico. Lo que vos estás proponiendo, o el modo de entender la producción de conocimiento y el lugar de la extensión universitaria es otro, digamos, ¿no? Entonces, quizás nos pueden contar algún tipo, o cómo ha sido la experiencia de este trabajo de extensión universitaria, o esta relación entre la universidad, ¿sí?, y los grupos sociales o los vecinos o las organizaciones sociales. No sé si quizá ustedes nos pueden contar un poquito más concreto algunas propuestas. Bien, historizando un poco este conflicto, al menos para mí me gustaría llevarlo, y por eso agradezco este espacio, digamos, a una discusión interna de la universidad, que es sobre cuál es nuestro rol en este tipo de proyectos, digamos, y dónde están las cuestiones éticas y políticas, cómo juegan a la hora de pensar el conocimiento, ya que es una trampa creer que el conocimiento es más científico cuando es más objetivo y cuando eso se entiende como despegado de lo comunitario, digamos. Ahí hay una trampa, un error que se transforma en un gran problema ético y que lo estamos viviendo y podría ser ilustrado por el conflicto de la autovía de montaña, por el conflicto de la cantera, de la Quintana, por el conflicto de Porta, si se quiere, donde nos encontramos con estudios de impacto ambiental, ¿sí?, donde ya sea la universidad o profesionales formados por nuestra universidad han desconocido permanentemente el lugar de la ciudadanía, el lugar de la participación ciudadana que está, digamos, normada por la ley de protección ambiental, donde se exige la participación ciudadana en todos los procesos de autorización de este tipo de proyectos. Digo, eso es algo que un profesional que actúa en un estudio de impacto ambiental no podría desconocer ni soslayar. Entonces, ¿qué estamos haciendo como universidad a la hora de formar profesionales, ¿no? Si estamos pensando que el profesional es más científico porque hace su trabajo en un laboratorio y porque produce un conocimiento satelital, le llamo yo, ¿no? Porque si uno ve los estudios de impacto ambiental, vamos a ver un montón de imágenes satelitales desde la cual se mide el territorio. Y es un conocimiento totalmente separado, digamos, kilométricamente separado de las comunidades. Digamos, no hay un trabajo de campo, un trabajo con las personas que pueda pensar cuál es el conocimiento, las formas de vivir y el daño real sobre lo humano que estos proyectos pueden provocar. Eso, por un lado, es decir, cuando pensamos la extensión, pensar ese ir al campo, digamos. Quiero decir, volviendo a tu pregunta, es decir, ¿cómo pensamos la extensión? El trabajo con la comunidad no es un trabajo que hago si quiero. Es un trabajo que por ética y por metodología debería pensarse insoslayable, debería ser insoslayable. Cuando nosotros vemos en los estudios de impacto ambiental, tanto el estudio que hizo Cormecor o que presentó Cormecor al Ministerio de Ambiente, como también hemos visto el estudio en relación a la cantera que quieren abrir en la Quintana, como hemos visto el estudio de impacto ambiental que se hizo en el año 2000 en relación a Taim, en todos realmente es impúdico la presentación de los datos en relación a la población. Es una presentación que en general cita un número de del último censo. Y entonces dice cuántas personas viven en la región y dice cuál es su realidad socioeconómica. Y con eso cierran, llenan el casillero sobre datos de la población. Digamos, es una lectura absolutamente aberrante de lo que la ley está diciendo y de los derechos de la ciudadanía a vivir en un ambiente saludable, ¿no? A definir la autonomía de cómo quiere que sea el territorio donde habita, donde viven sus hijos. Entonces, bueno, hay mucho camino por transitar en ese sentido. Si lo pensamos en términos de extensión o lo traemos a las formas de construcción de conocimiento. Es decir, ¿por qué
un biólogo, un ingeniero ambiental, tanto como un sociólogo o un antropólogo, debe considerar el contacto con las personas que habitan en el territorio a la hora de realizar un estudio de impacto ambiental. Y en ese sentido no solo tiene que ver con reconocer al otro, reconocer su derecho a participar y reconocer su vida comunitaria como un elemento a tener en cuenta, sino reconocer el conocimiento que las personas tienen del territorio. El ejemplo más claro que nosotros tenemos es la inundación de Taim. Cuando nosotros empezamos nuestra lucha, en todos los argumentos, figuraba que el lugar era inundable, que cuando llovía por el lugar pasaban ríos, que el lugar estaba atravesado por viejos paleocauces, o sea, cauces de viejos ríos, por tanto, todo el agua que cae en la cuenca del Pedemonte, de las sierras, digamos, desagua por el lugar. Esto no lo sabía yo, que había venido hacía 7 años al lugar y que vivo del otro lado de la Ruta 5. Lo sabían la gente de campo que nació y que hace 60 años que viven en el lugar y que son hijos de inmigrantes que vinieron a vivir hace más de 100 años al lugar. Entonces, ellos fueron los que nos hicieron incorporar en esos volantes que nosotros fabricamos artesanalmente para repartir a la gente que pasaba por la Ruta 5, los que nos hicieron incluir ese dato. Y finalmente, bueno, obviamente, como era un dato que aportaban vecinos, que encima son campesinos de la zona, nunca fueron tenidos en cuenta. Además, yo recuerdo que fueron ridiculizados en la prensa, en la gran prensa, porque el geólogo jefe, que tiene un cargo en Cormecor, es decir, un empleado de Cormecor, pero es geólogo, señalaba que el lugar no era inundable. Entonces, esa palabra tenía un poder muy impactante en contra de la palabra del lugareño. Y cuando vamos al acontecimiento de Taim, es decir, una lluvia que no cae sobre Taim, de hecho en Taim llovieron 50 milímetros, nada, lo que llueve todos los años, sino que cae en la cuenca alta, termina arrasando los taludes, inundando una planta de residuos peligrosos, o sea, una planta que recibe residuos peligrosos de todo el país y los almacena, los trata y los entierra en el lugar, pero en fosas que mientras están en proceso de llenado están abiertas y que tienen lagunas de lixiviados, es decir, los líquidos que produce la descomposición. Estamos hablando de algo que también advertían los lugareños, es que el agua que pasa por ahí desagua dentro del canal de los Molinos, que abastece de agua potable al 30% de la población de Córdoba. Y si nosotros vemos las imágenes que estos propios vecinos pudieron tomar de las escorrentías entrando a la planta, inundándola, colapsando, arrastrando los lixiviados, cruzando la ruta y llegando y entrando al canal de los Molinos, hecho que pudo constatar el fiscal Peralta Otonello a partir de las muestras que tomó ese día, creo que es un hecho que nos tiene que hacer reflexionar profundamente sobre el lugar que ocupan las comunidades en la construcción de los conocimientos. Tal cual. Esto que estás planteando nos remite a esta idea teórica, pero que debería tomar carnadura práctica, que es esta idea del diálogo de saberes, digamos, ¿no? Y cómo la propuesta de reconocer un pie de igualdad de los saberes y que entre en un diálogo. En ese sentido, Valeria, algo nos has comentado sobre una propuesta, ¿sí?, que tiene que ver con una muestra, ¿sí?, una muestra en la cual participan justamente los habitantes, los vecinos y vecinas, para mostrar, bueno, redundando, para exponer esta problemática que están afrontando. ¿Vos podrías contarnos un poco de qué se trata esa idea de la construcción de la muestra? ¿Cuál es la propuesta justamente? Que es una propuesta que se lleva adelante en un diálogo entre, ¿no?, la universidad y los vecinos y vecinas de la zona. Sí, así es. La universidad nos ha seguido un espacio acá en el museo donde vamos a proponemos una muestra de fotos de estos 2 años de lucha, de
comienza con, con una pregunta. Bueno, después el ingreso, también una presentación. Y dentro tienen las historias con fotos donde habla por sí solo. Terminamos con, sí, con un stand donde también nos pueden ayudar a publicar con un hashtag, a ayudarnos con esta lucha, a que se haga más visible. Y bueno, ahí mostramos realmente a través de, estaciones que le hemos llamado, que son los cortes, las marchas, eventos, bueno, es la Campes, ¿no? que está hoy allí, para que la gente lo pueda ver, para que la gente pueda conocer también lo que nosotros hasta hoy actualmente estamos luchando, porque no es que pasó, sino que realmente en esta muestra está puesta realmente nuestra vida con él y con los vecinos realmente en esta muestra. Y realmente lo que queremos quizás mostrar en este mensaje con estas fotos es la lucha, es la lucha unida del pueblo, de los vecinos, que si bien no nos conocíamos, pero en esta lucha nos hizo conocer, no hubo diferencia de que si era de mi valle o si era de Santa Ana o si era del country, sino que éramos, como eso, un pueblo unido a la lucha, al no al basural, a que no iban a instalar por nosotros, por nuestros hijos, porque yo creo que el que fue a vivir ahí se plantó con la idea de un futuro, de una naturaleza, y no de que vinieran, de que un día del otro encima te enteraras de la manera que nosotros nos pasó. Entonces, hoy, bueno, agradecemos el espacio de poder presentar esta muestra, que la verdad que es una muestra, se demuestra toda la lucha. Algo que me interesa, vos estás aclarando que la universidad ofrece el espacio, pero hay una particularidad, hasta donde entiendo, de la elaboración de la muestra. ¿Cómo se ha encarado la elaboración de la muestra? ¿Cómo se hace? ¿De dónde salen las imágenes? ¿Quiénes hacen los comentarios sobre las imágenes? Eso me parece que es un dato importante que quizás estaría bueno que vos nos aclare un poquito, digamos, porque no es una simple muestra fotográfica donde va un fotógrafo y toma fotos y luego las expone, ¿no? ¿Podés explicar un poquito la propuesta? Claro, sí. Esta muestra de fotografía en realidad está hecha con los vecinos. Está hecha del mismo pueblo, o sea, las fotos están tomadas en los cortes del mismo vecino o en un caso tenemos un periodista, bueno, pero son de los vecinos y ellos cuentan su historia. Tenemos fotos con historia que ellos cuentan su historia, lo que pasó en ese momento, lo que ellos vivieron. Entonces, el mensaje es muy directo. Es muy directo, o sea, se nota, se palpa, porque está escrito por uno, por la vida de uno. No es que fue sacada o fue relatada por tal, no, fue de nosotros los vecinos lo que vivimos. Sí. Bien, está muy claro. Bueno, creo que este puede ser uno de estos modos que decimos de hacer extensión, ¿no? De un trabajo, un co-trabajo entre la universidad, la academia y los movimientos sociales o las organizaciones sociales. Bueno, en principio les agradezco por haber compartido estas miradas desde cada uno de los lugares y que a la vez son lugares que se complementan, ¿no? No estamos en lugares fijos, decías vos hace un rato, y eso también es un modo de entender esta producción de conocimiento, ¿no? Un conocimiento sería colaborativo y que no debe ir en desmedro de ninguno de los dos lugares, ¿no? Ni de la academia ni del lugar de los vecinos y vecinas. No sé si ustedes quieren decir algo más que nos podría oficial modo de conclusión o cierre, ¿no? Conclusión, porque concluir ya es como mucho, ¿no?
bastante. Sí, creo que también tiene que ver con cómo nos pensamos como personas, digamos, los investigadores o los docentes. Creo que quizás hay que ir limando esa frontera de esos dos lugares, digamos. Es cómo pensarnos en el lugar que vivimos, digamos. Yo a veces hacía el chiste en esto de que donde me presentaban como vecina no me imaginaban jamás como investigadora. Esta idea de que nosotros el chiste que yo hacía era que los investigadores también vivimos en un lugar y no en el laboratorio adentro de la universidad como se nos imagina. La gente se reía, pero desnaturaliza una idea de científico esto, sin inserción. Entonces, ¿qué pasa con nuestra formación política en relación al lugar donde vivimos? ¿Cuál es nuestro rol en la sociedad? ¿Puede ser el lugar donde vivimos o no necesariamente? Porque muchas veces, digamos, sería egoísta pensarlo de esa manera. ¿Qué pasa con las luchas de otros lugares? ¿Cómo las vemos? ¿Cómo nos insertamos? ¿Cómo aportamos? Y sobre todo, comprender que el conocimiento siempre está en proceso. Es decir, no hay un conocimiento acabado. A veces creamos esos mitos donde la ciencia todo lo puede resolver, como si el ADN se pudiera meter en un frasquito, nos diría, y nos da la foto de la persona, como hacen algunas series norteamericanas de investigación policial. Eso no existe, eso no va a existir. El conocimiento tiene que pensarse como un conocimiento abierto, como un conocimiento en proceso, y que sobre todo debe tener siempre más preguntas que respuestas. Entonces, yo creo que tiene que haber una inflexión en nuestras políticas universitarias para repensar epistemológicamente cómo estamos construyendo ese conocimiento, para pensar los graves problemas que generan las excesivas fronteras disciplinares y también los poderes dentro de las fronteras disciplinares. Cuando el Departamento de Antropología se expresó en relación al estudio de impacto ambiental y lo hizo en relación a las cuestiones sociales, sobre lo que tenía mucho para decir, y también a las cuestiones metodológicas, una publicación, un diario muy vinculado a la universidad planteó que qué hacían los filósofos, dijo, porque era filosofía, o los antropólogos opinando de ingeniería ambiental. Y algunos acusaron recibo de eso. Es decir, ¿cómo descomponemos el sentido común que cree que un estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto sobre el ambiente humano, puede no, en ese tema pueden no intervenir los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos? Hemos despojado la idea de la ciencia de la idea del humano. Y yo esto digo, bueno, esto es un humanicidio, para decirlo así, es un crimen, es despojar a la ciencia del humano, es apartarnos de la ciencia, digamos, es crear un monstruo. Entonces, bueno, me parece que ese es el mensaje que me gustaría dejar, repensarnos, porque estos conflictos ambientales en gran parte están generados por una mala manera de entender la ciencia operando en las autorizaciones de proyectos, de construcciones, de instalaciones que afectan gravemente la vida de las personas y la sustentabilidad del ambiente. Valeria, ¿querías decirnos algo a modo de cierre? ¿Experiencia? ¿O esto que está haciendo? Porque la muestra está en proceso y va a ser en breve inaugurada, ¿no? Sí, sí, ya falta poquito para el cierre. No, desde ya estoy de acuerdo con Eli. Experiencia como vecina ahí en ese lugar, la verdad que nos hizo sacar fuerzas, ideas, creatividad de donde realmente no teníamos, y creo que con la información, con los datos de cada vecino, pudimos lograr hoy y estar ante esto de decir no al basural, y que hasta hoy no se ha podido realmente hacer, pero ahora ha sido gracias a todos los vecinos, a cada uno realmente, ya sea la profesión que tenía, o ya sea el ama de casa, o el niño que yo veía, sacaba foto al niño que iba y le decía al automovilista, usted sabe que aquí se va a poner un basural, por favor, ¿me puede ayudar? Y yo realmente ver que nosotros también estamos formando hoy una mentalidad, pensamiento en ese niño, sé que ese niño no se lo olvida nunca.
y que si alguna vez va a venir, pueden venir un montón de cosas también, ese niño va a luchar, porque un día nosotros, se nos vio a nosotros luchar primero. Entonces, vale la pena cada día invertido en estos 2 años que llevamos, y vamos a seguir, y vamos a seguir porque no vamos a parar, no vamos a parar. Así que bueno, gracias. No, muchas gracias a ustedes por compartirnos los testimonios y las miradas, las experiencias. Creo que esto aporta muchísimo al sentido de esta entrevista en el marco de la revista que yo decía que es de extensión universitaria, ¿no? Que nos sirva para seguir repensando y rehaciendo distintas formas, ¿no?, de vincular esto, lo académico, con los movimientos sociales y la organización. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes.